Este proyecto de ley surge porque hay muchas trabajadoras gestantes que tienen que realizarse controles de embarazo y la mayoría de los controles se tienen que dar dentro del área laboral y tienen que pedirle a los empleadores para salir. No todos los empleadores hoy en día están dando ese permiso y después de ahí se dan un sinfín de situaciones que afectan a la trabajadora, como es el descuento de horas, la negativa, y muchas veces esas trabajadoras tienen que aplazar esos controles con toda la gravedad que eso lleva, o si no, agendarse con especialistas que no son de su confianza, que no son las que se atendieron toda su vida. ¿Qué habilita la ley y qué requisitos va a tener que cumplir la trabajadora? La ley habilita que el empleador no le puede negar este permiso. Son 4 horas al mes que la trabajadora tiene para salir a concurrir a esos controles. Nosotros hacemos extensivo también este derecho a sus parejas para que también las puedan acompañar, con la importancia que tiene el acompañamiento durante todo este proceso, con la exigencia de que tienen que pedir autorización a la empresa con 48 horas antes y después de realizar ese tipo de controles tienen que mostrar el justificativo con el sello, la firma y el logo del prestador de salud que le realizó esos exámenes.